Ahora y vamos a hablar en lo que el poderosísimo Chan come, Zampa. Yo vine. Sí. Sí, es que vimos que llegaste y empezamos. Entonces, Simón, ni pedo. Pero bueno, va a comer, no hay pedo, y pues aquí vemos cómo lo hacemos para el stream. Tú come. Ey, sirve que hago la historia pendeja de Instagram. Que ya nomás puse el tweet. Y pues, luego tengo un pedo en Instagram porque a veces sube las cosas a mi cuenta principal. O sea, a mi cuenta personal, en lugar de la página. Es como de, bro, te tengo vinculado con la página, no con la cuenta. Pero bueno. Supongo que XD, ¿no? Vamos a poner esta madre así, me voy bien cagado, me voy cagado, perfecto. Lo que importa. Simón, Perks 19, acto 5, cáiganle al stream, banda, listo. Pues voy a poner Just Chatting en lo que empiece, en lo que diga el chan. Yo digo lo de, yo porque estoy mostrando el juego un poco. Yo, pues, puse mi cheta, entonces. Pues sí, Just Chatting y ya quedó. Ya que está eso, lo pongo acá, que no se ponga en Facebook. Desactivar una vez, compartir. Y luego lo activo de nuevo acabando. Bueno, una vez que ya se haya subido. Historia de Facebook. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se sacarán las cartas nuevas? Es lo que no tengo ni puta idea. No sé, güey, ahorita revisé la de las... los éxitos y no hay nada. Ay, no, y no hay nada que desbloquea. Sí, no, no hay ni madres. Entonces, lo otro que podemos hacer es mostrar... Te digo, yo creo que... ¿Cómo creo que puede ser, güey? A ver. Dentro del juego, o sea, dentro de las misiones... Bueno, ahí tengo dos teorías. Una, acabando esta chingadera y dependiendo en qué dificultad lo acabes, te dan una carta. O dos, te dan una carta al acabar el acto 5. Te dan una carta. Podría ser. Y si lo vuelves a acabar, te dan otra carta. Y si lo vuelves a acabar, te dan otra carta. Espera, ¿cuántas cartas no son? Son una. Ah, no, es que son un chingo, no puede ser una por cada personaje. Son 11 cartas, güey, ese es el pedo. Son. Uy, creo que sí es acabar el acto 5 con cada personaje, ¿eh? Si son 11 cartas, creo que sí es acabar el acto 5 con cada personaje. Estaría XD. Estaría chingón, estaría XD y... Pues no sé, güey. Yo lo veo viable. ¿Sí? Sí. ¿Vas a caerle, pinche Rodri? No, ni siquiera tengo Back for Blood ahorita mismo. No mames. Es que está pesado, güey. No mames, son 40 gigas. Bueno, sí está pesadillo. Sí, te digo. Sí está pesadillo. 40 gigas es normal. De hecho, ahora mismo es normal, güey, ya cuando te ponen juegos de 100 gigas y sí, ya. ¿Cuánto sí, llegas a pero normal? Pero ese es una cosa cagada, yo no juego Call of Duty. Para que me metan 700 terabytes por el mismo juego, nomás con un poquito más de polígonos. Simón. Mismas animaciones, pero con más polígonos. Y más gráficos. Y más polígonos. Simón. Y más gráficos. Qué mamada, güey. ¿Te imaginas que te dan las cartas por jugar en Hambre? No, cállate el hocico, güey. Cállate el hocico. Ojalá no. Mucho. Lo dudo mucho porque fue un modo de juego muy jeteado, pero a la vez no lo dudo porque por lo mismo de que no tiene tanto apoyo el Hambre. Ay, güey, sería medio artificial. Pero muy putamente artificial. Demasiado artificial para mi gusto. Entonces, no sé, puede que sí sea esa manera. Pues mira, sé que podemos hacer por lo mientras. Repasar el parche. Ok, puede ser. ¿No tienes ahí el patch notes? Patch papi, notes. Por supuesto que sí, papito. Déjame entonces, hago una pestaña nueva. Hago una pestaña nueva. Yo lo tengo, papi, tú tranquilo, te lo paso por disco. Rola. Escena 2. Tengo dos libros enormes. Captura de ventana. No sé si sí se mandó exactamente el patch notes, pero bueno, ahí cheques. Vale. A ver, ¿dónde está? Yo directamente lo saqué desde Twitter, ¿sabes? Por eso. Simón, sí se mandó.
A ver, entonces tú te No sé si se quitas. puede mover español, ¿eh? No, no tengo claro. Ah, no te preocupes, ahorita yo lo traduzco. Para algo doy clases de inglés, Digo, porque ¿sabes? si hay algo que no conocemos, es exactamente la traducción de todas las cartas al inglés. Es muy cierto. A ver. Por eso lo digo. Las nuevas chingaderas. Así es, features chingaderas. Cultívense de inglés, por favor. Nuevas chingaderas. Los morros del gusano. Los pinches huecos del gusano. O sea, lo voy a traducir de la manera más culera posible, pero de manera que se entienda. Me sirve, me sirve. A mí me encantaría mostrar igual la esta, pero claro, no tengo ninguna escena editada de mostrar mi pantalla de la compu. Los pinches ¿Por huecos qué? del la campaña de los huecos del gusano, el acto 5. Una nueva campaña de. Bueno, un nuevo acto de 6 capítulos. La. Duffelbag, la. La mochila, el morral. La mocla, vamos a decirle la mocla. Para mí que esto va a ser lo de las cartas, el La Duffelbag. Duffelbag puede ser. De hecho, creo que Esto. sí, porque son 11 Duffelbags las que tienes que hacer para el logro. Entonces, puede que sí, puede que sí. Bueno, ¿sabes cuántas cartas nuevas hay? 11, justamente. 11. Van más de esas madres, Las ya lo moclas que sabemos. los jugadores pueden recoger y llevar al final de la misión para una recompensa, la carta. Las Un cartas nuevas, nuevo. las 11 cartas nuevas. Seguramente. Un nuevo limpiador, el profeta Dan. Pero es el profeta, es el teniente Dan. Es el nuevo limpiador de Fort Hope. Es un irlandés guiado por sus devociones y convencido de su destino como un profeta. Quien haya visto el trailer más o menos sabe qué pedo y sabe que es Sí. otro pinche pedo este personaje. Se fue alejado de sus seguidores que le llamaba su flock, su rebaño, por así decirlo, y está determinado a reclamarlos de los huercos del chamaco. Así es. Es esa Eh, madre. juega como el profeta. Bueno, aquí están los chingaderas. Esto no me importa. Y estos son los stats del profeta. Esto lo puedes poner también in-game, si quieres. Sí. Bueno, eso ya lo pondré en game. Luego cuarto, nuevos enemigos, que Sea, son yo los. voy a ir poniendo, como no puedo poner esa madre, iré poniendo in-game lo que vayas diciendo. Barre, Tiene barre. sentido. Bueno, será lo de los enemigos, ¿no? Que sería. Cuando juegas con el profeta tienes. Pasan cosas raras cuando estás reviviendo a un compañero. Que los compañeros. Re, les da, Voy a bueno, ocultar mi revivir les da cámara para que se vea un que efecto está random. perfecta. Incrementa el daño del equipo. Y les da inmunidad al retroceso. Bueno, al stun, por así decirlo. Y cuando tumban a alguien, activa. Prowess, no recuerdo qué era. Pero te pone más carón para los chingadazos, pues. ¿Te va qué, perdón? Activa cosas chingonas para los putazos. Teammate Incapacitation Trigger Enhanced Combat Prowess. Que Prowess no recuerdo qué era. Ok, ya te digo, o sea, básicamente es de que incrementas la resistencia al daño y la inmunidad al empuje Muy bien, perfecto. de todos los limpiadores. Luego cuatro nuevos enemigos que no son ni humanos ni Riden, bueno, Ni ni los zombies. Riddens. Y tienen muchos tricos y trampas. Están listos para usarlo en limpiadores que se pongan en su camino. 14 nuevas Sí, viene cartas. lo touch. Que son dos cartas de director nuevas. Una Ahora carta sí pongo cámara de consumible. nuevo. Y 11 cartas nuevas de jugador. Tres ítems nuevos que son el bait. El decir que el Chicharito es el mejor delantero de México y lo avientas. Yo puse en pantalla la única carta desechable que metieron a esto porque las demás no las tengo. Solo puedo Pues. mostrar este. Vale, luego es la trampa de osos y la bomba de humo. Tres nuevas En este. armas. Que en este caso son la trampa 2, que es esta madre. Ya escuché que vas a poner una Y trampa de osos. la otra madre no la tenemos aquí, pero tengo la bomba de humo, que es esto. Mira, Hudson. puedes llegar y decir, el Chicharito es el mejor delantero y lo avientas a la mierda y te van a decir, es bait, bro. Pero bueno, tres nuevas armas, que es el Lockjaw, que creemos que es legendario porque no estaba en el refugio, bueno, estaba en el Fort Loop. El arco, que está roto, y las garras de Wolverine. Están Para nada, te estoy puercosas. dando No, orcasos. para nada, estoy escuchando. Sí, idiota. 8 New Expansion to Classic Clear Set. Pensé que se estaba gastando la estamina, Ok, 8 nuevas. Se está haciendo esta. Rodri, Usa la el arco se estamina. gasta la estamina, no Es viste mal. arma secundaria. Ok, entonces, No, ok. no, no viste mal. No, pero Rodri, ve cuánto mete a la cabeza esta mierda. Está Sí, cargado al máximo. gris.
Eso es un gris. Putero. No. Mete 250 y algo, ¿no? Agarra este jodido punto 50. Bueno, en lo que estábamos viendo eso, 8 nuevas skins que son de... ¿Le saca cuánto le saca? ¿Le saca 100? Rodri, lo que no sabes es que el arco es una arma secundaria. Ah, Simón. Sí, pero bueno. Yo no, a mí, si yo juego Back 4 Blood, eso a mí realmente no me importa. 8 skins nuevas de la expansión que son Doc, Holly, Evangelo, Mamá, voy a mostrarlas aprovechando. Walker. Yo las voy a ir mostrando. Evangelo. Evangelo. Está bien verga la de Evangelo. Sí, está chingona la de Evangelo. Bien verga la de Evangelo. Pero yo soy. Pues te la voy a mostrar también, chingue su madre. Aquí está. Que para algo está esta mamada. La de Evangelo. La de Walker no me gusta, pero igual la voy a mostrar. Ah, espera. Evangelo, que aquí está. Es Evangelo. Que está chingón. Ah, bueno, déjenme quito el overlay para que se vea. Overlay. Ahí está. Esta es la madre. La de Holly no está mal, pero no me encanta. Luego la de Walker, que sería así. No me gusta la de Walker tampoco, pero existe. La de mamá me encanta. La de mamá está muy verga. La de Holly. Está chistosa la de Holly. Me gusta. La de mamá está muy chingona. Ah, la de mamá está chingoncísima. Ah, la de mamá está chida. Es cuando era joven, verga, ¿no? Sí, mamá joven. Sí. Luego, la de Doc está perrísima. Doc Warning. Hoffman no es Jim. Hoffman no tiene. Es Jim, que está chingona. Está bien verga. Otro pedo esta skin. Está bien verga esta skin. Luego tenemos a Carly, que igual está chingona. A mí me gusta esta skin. Carly no la tengo puesta, así que déjame la busco. Está chida, a mí me gusta. A mí me agrada. Sí, la Carly estudiante. Ajá. Y luego Heng, que igual es Heng Punk. Heng es el puto Heng. Está bien cagada la del Heng. ¿Sí? Está muy cagada. Y Shariz no tenemos, ¿verdad? No, ya no. Ah, pues ya son las 8. Bueno, regresamos a leer esta mamada. La única parte mala del profeta no trae drip. No tiene skins aún. No trae drip. Tiene el predeterminado. Y este está muy verga. Está bastante verga. Y el predeterminado también. Luego, dos skins. No tiene customización de este. Dos skins nuevas que se puede, que no sabemos cómo se consiguen aún. Que son la de Holly Mamá. Pero también se pueden ir mostrando. Ah, cierto, pendejo. Que en el caso de Holly es esta, la de Jammer. Está muy chingona. A ver, déjame voy por la de Holly. Esta yo la voy a usar bastante más que la de beisbolista. Es que la de Jammer está chida. Pero tampoco va a ser mi main. Y luego la de Mamá. Está bien verga. Simón. Mamá Pilates de los 80s. Mamá Pilates de los 80s. Uy, caga. Sí, está cagadísima. Pero bueno, siguiendo el punto, ay, güey, esta sierra. Siguiendo el punto, sí, qué pedo, Arizona, ¿cómo andamos? A ver, bueno, vamos a poner esta madre acá para poder leer el chat, Agustín, y ya. Luego 12 nuevas skins de armas. No, banners, no, display y emblemas, más armas, estás cabrón, entonces, pero bueno. Y luego... Yo tengo equipadas la mayoría, vente para acá. Ah, bueno, voy. Déjame. Tengo equipadas la mayoría. Voy, entonces, Captu. Ahí está. Las skins exclusivas que te da por tener el DLC son todas de este estilo. Sí, tengo equipadas la mayoría. 8 bits. Más o menos esta, de 8 bits. Esta no trae. No trae. Esta sí trae. 8 bits. Esta creo que también... No, esta no. No. Ahí está, esta también trae. 8 bits. ¿No tienes la de sentimental? No, todavía no. Ah, cierto, bueno. 8 bits. Sí, son básicamente estas. Luego, tenemos otra variante que es sentimental, que es esta. Pleurotremo. Que esas son desbloqueables. Luego tenemos la Devil Temos en fuego, que dice Diablito. ¿Y dónde estás? Haz también, daño. También están en armas cuerpo a cuerpo, las skins estas. Simón. De 8 bits. Haz daño. Llegó el chan. Estamos repasando... Las notas del parche, en lo que llegabas. Exacto, en lo que llegabas. Pero bueno, ¿no? Después de eso tenemos ya las campañas, estas madres. Ok. El daño de sangramiento... Se aumentó en un 50% en pesadilla. No sabes lo que pega. Un 100% en No Hope.
El puro 50% ya duele, es lo que te voy a decir. El fuego aliado en aliados incapacitados ya no contará para expulsar. En los stones aliados ahora mata... Friendly fire kills, ¿no? Ah, las muertes hechas por stone aliada ahora sí cuenta para matar para expulsar a un aliado. Sí. Pero bueno, lo último importante y ya seguimos. Cartas. Buffaron Bloodlust, Buffaron Bravado. ¿Y sabes cuál es Bravado? No, ni perra idea. No, güey, no sabemos cuál es Bravado. Llevo todo el día intentando averiguar cuál es esa carta y no sé cuál es. ¿Puedo traducir esta mamada? Si puedes, hazlo. Estoy buscando, pero creo que no se puede. Early Bird Profiles. Ni idea. Yo quería buscar una perk. Ah, pues ya sé cómo, mi bro. Ya sé cómo. Aquí está. Aquí me petateé ayer. Nos vamos a mensajes fijados. Aquí está el documento de Google. Aquí estás, hijo de puta. Todo esto. Buscamos control F. Bravado. ¡Bravado! Buena. Es de túneles de terror. A la verga. Ajá. Y es... ¡Ay, güey! Es la de... Ah, ¿cómo se llama? La de valiente. La de cuando un amigo, un aliado en 15 meses recibe daño por trauma. Y tú ganas ese 15% del daño. No, espero, creo que ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Es que hay un chingo de esas cartas, güey. Ah, de collectors. Escolta o sobreprotector, ¿no? Ajá, es una de esas dos. Es la del el daño de trauma. Déjame, la busco. No te preocupes. Es una maniobra defensiva. Ahorita la busco también, no te preocupes. Mazos, hostia, campaña. Tía puta. Valentía se llama. Ah, Valentía. Tía. Es acabo verde, ¿no? Es de la verde, ¿no? Creo. Ah, aquí está. Valentía. Ah, ya la vi. Sí. Un 15%. Oh, uy, güey. Está bien, ¿eh? Sí. Yo acabo de ver una de las cartas que reworkearon. ¿Qué? Okay. Hijo de su pinche madre. Liberación. Bufaron liberación. Estábamos hablando de maniobra defensiva, es verde. Ok. La reworkearon por completo. Antes esta carta te daba velocidad, ahora te da resistencia al daño, pero te da un chingo. Es la que estoy viendo. Cuando recibes 15 o más de daño, obtienes 25% de resistencia al daño por 3 segundos. Es un chingo de resistencia al daño. No mames, monedas de la suerte la bufaron, pero bien cabrón, güey. Asqueroso cabrón. La bufaron, güey. Vete a la verga. La bufaron bien, cabrón. Sí. La bufaron bien rico. Pues mira. Sicario existe. On Your Mark es el bufo más meh de todo el parche. Sí. Piñata lo nerfearon, pero sí estaba muy roto. Se tenía que nerfear. ¿Estamos de acuerdo en eso todos? El de cicatriz. Cicatriz no hicieron nada. Simplemente que siempre tuvo una estadística de resistencia al ácido. Sí. No lo ponía. Ah, XD. Bueno, pero ahora ya lo pusieron. Y ahora ya lo perfecto. Pone. Siempre tuvo eso, pero nunca lo marcó. Slippery Wet Wet. No tengo ni puta idea de cuál es ese. A ver, mira, lo buscamos aquí rápidamente. Slippery Wet Wet. ¿El qué? Slippery. Pensé que ibas a decir Slippery Wet Wet. Ah, es la que es desechable. Y es de que el limpiador recibe. ¡Ah, hijo de su pinche madre! Resbaladizo, observado que sí. Sí. ¡Ah, la verga! La bufaron bien cabrón entonces. Sí, de 50 al 20. De 20 a 50. El 20 a 50 la bufaron bien cabrón. Y Spikey Beats nerfearon. Nerfearon Spikey Beats. Esto fue todo lo único importante. Y pues. Ya. Importante pues. Sí. Acto 5. Acto 5, que solo tenemos 2 horas. Acto 5. Y de esas 2 horas hizo 1 hora 15. Crear recorrido. Acto 5. Mira, papá. Que la luz nos guíe. Se llama el acto, me encanta. Nice. Bueno, el más grande, papá. Abran los ojos que tenemos que buscar el secreto. Es verdad. Au. Para la suerte, eso es para la suerte. Si puedes ver mi stream. ¿Ves que hay como capítulos en los actos te ponen? Tiene que ser con este. El único capítulo que pone en todo este acto es un tipo como pasaje de la Biblia que pone Dan 12:7. Qué mamón. ¿En dónde? O sea, ves que en todos los recorridos hay por capítulos, ¿no? O como mini arcos.
mini campañas. La única mini campaña que hay en el acto 5 se llama Dan 12-7. Simón, ya vi. Como tipo pasaje de Biblia. Qué mamón. Vamos a buscar todos los... Ah, sí. Chan, creo que lo de las cartas es mediante las bolsitas que puedes encontrar en todo el acto. Hay 11 bolsas en todo el acto. Y hay 11 cartas. Creo que ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? Sí, el pedo es que la... Lo que me causa un poco de conflicto es la de las skins, güey. Que quién sabe si está así. Pero bueno, ahorita vemos. Ahorita lo descubrimos. Es el pedo, ¿cuál es el pedo? ¿Cuál es el pinche perro socio y asqueroso bastardo, ped? ¿Qué? Uy. ¿Qué era, chico? Así que dime. Cinemática, ahí. Fue lo que huevo cinemática fuera. Ahorita que me cargue a mí porque, pues, Xbox One. La veo. Yo soy uno, el Alfa y el Omega. Demonios, cientos de ellos, convertidos en... Mejor dicho, corrompidos por la oscuridad, venerando a un falso dios que ostenta falsas promesas. Un mal destinado a ser nuestra perdición. Es mi objetivo, no, mi destino, guiar a mi rebaño hacia la luz. Por nuestras almas, nuestra mismísima esencia es una lucha en equipo. Esto es lo que vi. Estoy seguro que estás de nuestro lado. A la verga. ¿Y tienes nombre, amigo? Tengo muchos. Pero tú puedes llamarme Profeta. Mamoncito, ¿eh? Bueno, ya por respeto seguiré moteando en el Discord para esto. Cinemática. Esta perrona la cinemática, ah, vale. Y esa es mi lista para hablar, perfecto. ¿Me llevo al profeta o me llevo a Doc? Llévate al profeta, güey. Vale. Llévate al profeta, pero sin pedos. No sé si llevarme. No sé si 3.0 o 4.0. Creo que 4.0. Yo voy a ir con Holly, yo voy a ir con el main. La animación del menú del profeta, por cierto, otro pinche pedo. Esta verguera, verguera, ¿eh? Está muy verguera. Ah, sí, nos tocó la de hora del almuerzo. Esto es una de las nuevas. No mames, Chang. Acabo de ver a Hoffman Sword. A ver, hola. El Chan no se anda con mamadas. Salud configurada. 60. Regenerar de salud por segundo. Gracias, Shenkox, por el follow. ¿Cómo estás? 100 de resistencia al trauma, 2 vidas. Estaba distraído, pero sí, ya. ¿Cómo estás? Daño de incapacitación por sangrado. Ok. Ok. Regenerar 10 de salud por segundo. De resistencia al trauma, 2 vidas. No hay tiempo para andarse con mamás. Daño de incapacitación por sangrado. O sea, básicamente, si nos morimos por sangrado, va a jodernos un poco, ¿no? Quiero creer, no entiendo.
Con el arco, vale. Ok, entonces. Feroces, volátiles, lanzapús, bruja. Y Elisa no hay pedo. Vigor, fortuna y vida. Cartas. Sí, pues son seis misiones, tiene sentido. Bueno, sería una pena que yo tenga una vida cuerpo a cuerpo, ¿no? Pongo bonanza. Ay, cabrón, ¿por qué no está? Ah, porque Fort Club se fue el chorizo, ¿cierto? Vidas cuerpo a cuerpo y... Bill cuerpo a cuerpo y una noche. Vida. Buenas noches, Sean Cox. Vida. No, es vigor. Ah, sí, vigor. Si tenemos la vida 60, ¿para qué me pongo vida, sabes? Eso sí. Oh, espera, ¿nos spawnearon cosas verdes? ¡Spawnearon con una escala este güey! Mira. Sí. A la verga, ok. Ha habido una serie de reportes. Es que no se va con mamada, ¿eh? A spawné con esta cosa. Nosotros. Una Scar. Una granada de humo. Una granada de humo y una Scar. No, no. Vale, compro la mejora. Pero yo quiero escuchar qué dice Philip, sí, el profeta. Los amarraré a la espalda y los cargaré si es necesario. Aunque pudieras nadar los 1400 metros que hay hasta el otro lado. Hay muchas probabilidades de que topes con infectados. Recuerda, tenemos que rescatar a esos prisioneros antes de que lo que anda allá afuera llegue a Fort Hope. ¿De verdad crees que aún funciona? Pronto sabrás la respuesta. Hope 1, fuera. ¿Por qué no están mis subtítulos? No sé, hermano. ¿Por qué no están mis subtítulos? Solo están. Ah, okay. Es que cambiaron las opciones de los subtítulos, por eso no están. Ahora hay más opciones para los subtítulos. Ahora puedes activar. De hecho, mi cinemática estaba muy bajita. Tengo que subir. ¿Dónde? Aquí está. Subtítulos y cinemáticas. Subtítulos parejos le gustan, no activado. Subtítulos infectados, no. Subtítulos de 20, no. Y de esto sí. Para infectados, sí, porque a veces es bueno. Ok, les dejo 890 pesos. Yo me compré una cumbier. Bueno, dos cumbiers. Ahí luego me rolas una para hacer. Si nos encontramos ese güey. Yo tengo la cumbier, para tú tranquilo. Va. Ve cómo brilla, güey, me encanta. No sabes cómo brilla en la oscuridad esto. Estábamos en una guarida con esta madre y brilla bien, cabrón. La cumbier. Vale, ahorita lo rolas para sacar los logros, ¿no? Tú tranquilo. Lo que más me preocupa es que tengamos 60 de vida. Oigan, yo me compraría placas, ¿eh? No lo más digo. Ah, cierto, que yo sí puedo comprar placas. 60 de vida, ¿eh? Oye, las... Los no retos... me refería a las 4, pero sí unas cuantas. Ya me compré uno para sacar el oro. Pásalo al Chan y ahorita... Bueno, es quédate con uno más para que el Chan también saque el oro. Total, Chan, pues... Ok, no, para... No, Chan es Hoffman, le hace falta los molotovs. Cierto. Te la paso cuando el momento llegue. Por eso, llévate una... Saben que si falta... Una puerta de ganso. Ah, voy. Ah, verga, es verdad. Ah, bueno, Park, tienes un chingo de hueco. Simón. Listo. Sí, que se vayan a ver. Bueno, estamos. Vamos lento para leer, chido. Simón. Sí, 100%. Quiero escuchar lo que dicen. Va, Spirrón. Me pregunto quién habrá sido responsable de ese sumidero. ¿Los infectados? No, fui yo, me eché un cago. Yo se los diré, padre. Es natural, dice que lo hizo él. Dice que lo hizo él. Qué pedo. Pinche dar, güey, qué pedo. Mi compa, la Lucín. Espera. ¡Los después! Ahí está. Le aventó cum. Yo también le aventé cum. Listo. Lo van a comer. Pero están comiendo. No lo van a comer. Lo comieron. ¿Te dieron tu logro? Simón. No puedo regresar por la bomba de humo. No. Ni pedo. ¡Ah! La bruja. ¡Para aquí! Ay, cabrón. Mamaste. De hecho, ahí logro de matar a un francotirador con un francotirador y a una bruja con el arco. El lanzapús. Yo la bajaron con unos garros. Ah, sí, cierto. Ah, los autitos le dicen cortadora, pero creo que es una máquina cortadora. Ahí, pollos. Sí, hay que tener cuidado. La cumbia también mata pollos, ¿eh? Ah, me comieron. Yo lo comieron. De la torre, de la torre, de la torre, de la torre, de la torre. Ah, me comieron. Lo comieron. No, tú no vas a gritar. Vas
así funciona el mismo. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Cómo que carta activada? A ver. Y ese es un efecto que dura hasta el final del nivel. No mames. ¿Dónde están los pillos? Déjalos, mato. No mames. Pero ese efecto, ¿qué hace? Cada que revive, saca tal o qué pedo. Déjame lo veo. O sea, cada que revive. No. Ese efecto está hasta el final del nivel. Y cada vez que revive a alguien, habrá un efecto como ese o distinto. Y se puede ir hasta aquí. Hostia puta. Bueno, yo vi en el showcase que se podían stackear algunos. Pero no sé si este en específico se puede. ¿Ya le echaste el cumbiar? Échale el cumbiar. Chan, te paso el cumbiar, ¿no? Qué mal. Chan, toma. Con más calma. Toma la cumbiar. Échale el cumbiar. Come a ese culero. Comeo, mamá. Cumiado. ¿Te lo dieron? Sí. Ah, perfecto. Pásame la cumbiar y ya. Ya somos libres de un logro. Faltan tres. Bueno, no sé si me la dieron aún. Te tiene que servir el aviso del back for loader. Sí, y luego el logro también. Ah, entonces todavía... Va a estar tropezando. No sé si se tarda o no me lo contó, pero... Creo que tiene lo averiguamos. Que ser impacto directo. Sí, es impacto directo. Hay una bruja, ¿eh? Y otro... Ay, otro hijo de puta. Bueno, déjame bateo este porque me cubrió. ¿Cómo tanqueas, hijo de puta, Pero, pues... Ay, güey, perdón. Pero... Que ese güey explota en Kuhn. ¡Explota en Kuhn! ¡Exploten! Llevo el orque de Luzardi de la madre. Tengo protección contra todo daño, dice la bruja. ¡Ay, cabrón! No pasó nada. Este está... Aquí está, Tener está... el don de siempre esquivar a durmientes es difícil. Te despiertas. Una bruja. Ya la maté. No sé qué efecto tengan las brujas cuando no tienen la carta. Duermes. Te despiertas. Atrás de ti un zombie con quistes. No entiendes absolutamente qué pedo. Mierda, había pollos ahí. No había los pollos, No, júntense aquí en el carro y voy a aventar una molotov. Ah, bueno, dale. Tiene una cumbia, ¿qué te parece para traerlos? Bueno, eso puede pasar. Hay una bruja allá arriba, A la izquierda hay una bruja. Uy, se cubren, hijos de puta. Ey. Es lo chido, por eso quería enemigos. Cumbiar. Allá. ¿Saben cubrir? Mejor revívelo. Revívelo. Sí. Revive. ¿Qué pedo? We're rich. Hay dos brujas, dispárenle, por Dios. ¿Sabes qué? Ya chingas a tu madre. Voy a matar a batazo. El rich. Oigan, spawneó una... Ah, no, creo que fue el Chan, que spawneó una de estas madres. No, fui yo. ¿Qué spawneó? Un durmiente. ¿Un durmiente spawneó? ¿Qué fue lo que sacó Chan? We're rich. Una bomba de humo y una frag. We're rich. Nada como el pibe Bedrock. Hay que usar la granada de penetración en eso. ¡Yo! ¡A mamarla! ¡Pollos! Fíjate de los durmientes que... Esto es nuevo, ¿eh? Todo esto es nuevo. Ahorita me los como, papi. Tú tranquilo. Encontrar una molotov. Exacto, eso. Bien. Esperen. Ahorita me como durmientes, tú tranquilo. Espera. Malditos sean los desmarcados, pues se aferran en vano. Los cuatro nos guiarán al camino hacia el paraíso. Muere. Sí, si activas los subtítulos de los hijos los de gusano. Los diálogos que dicen los subtítulos. A mí no me salió ese diálogo mucho. Es que los puedo activar. Yo activé todos los subtítulos, los preso. Estamos en un puerto. De hecho, hay un logro donde con salud crítica tienes que tirar el... La bomba de humo. Aguas, que por aquí. Oye, este lugar está chido, ¿no? Está como... Simón. Está épico. Mira, yo te voy a decir una cosa. Me alegra que no hayan reutilizado nada del juego base. Me alegra. Sí, está chido eso. O sea, que sea... Porque literalmente zona nueva, lo que estamos viendo. Sí. Miente, pero... Ahorita me lo como, papi. Ahí está de este lado. Pero, ¿cómo se llega a ese lado? Lo estoy viendo. Me lo como, papi. ¿Puedo poder romper la madera esta? No. De hecho, creo que... Bruja. Es que...
La mato a batazos, otra no hizo falta. Creo que no llegué. Creo que podemos, creo que tenemos que abrir ese lugar o algo así. Mamaste, cabrón. Se muere en humo el cabrón. Sí, no alcancé a tirar la... ¡Cum, cum, cum, cum! Creo que es de equipo eso. Sí, es de equipo. ¡Huevo! O sea, el meta sería... El meta sería dejarse velocidad matar. Velocidad de reanimación y vida, y una vida del equipo. Eso estaría bien. Una vida de equipo estaría bien. Vida banda, para banda, ti banda, no, banda, pero banda, vida del equipo banda. Cuando vengan aquí. De hecho, ya había durmiente, Chen. ¿Qué es esto? Barras de energía. Ok, banda, yo les hago una pregunta. ¿No, no creen que vamos a hacer el evento y las puertas estas de madera las van a romper los zombies? ¿No les parece algo así? Sí, puede ser. Me figura lo mismo. De hecho, de este lado hay monedas, así que Chan, yo creo que sí. Chan, hay un durmiente de este lado, güey. Ahí está el durmiente. Uh-huh. Y aquí estoy viendo monedas. Estas madres se van a abrir. Seguramente... Sí, allá veo píldoras también. Te digo, va a ser, seguramente es a través del evento. Y seguramente no nos llevamos este barco. Eso a lo mejor, no sé, nos mandan a buscar como si un pedo así. Aquí hay otro durmiente. No, dicho. A mí me parece como que tendremos que buscar combustible. No, seguramente. Acuérdate del trailer. No me acuerdo. Esta es la cabina en la que estaba vaciando la minigun. Ah, mierda, cierto. Cabra, ¿listos? Y aparte, ya, desde... Al principio dijeron que íbamos a ir nadando. Espera. Quiero ver si no hay algo. No sé, está denso este pedo, ¿eh? Si está. Mi otra. Es muy de día, ¿no? Sí, pero este día, güey, literalmente. Se puede ver. Sí. A ver. Es la mañana, ya. Güey. Ver, todos ya, los días parecían la mañana. Les voy a ser honesto. Me gusta de que el barco que íbamos a tomar sea colosal, ¿sabes? Ey. Uh-huh. Está muy cabrón eso, me gusta. Mira, si tenemos que agarrar... De ponerle gasolina. La cuestión es que va a haber una horda infinita. Simón. Seguramente va a llevar una orden infinita, así que hay que estar... Y el luteo de las puertas que se abren... Ya me es una trampa. Bueno. Ah, mírame, sí. Aquí. Nos vamos a ir en el barco. Hay tres, estas madres... Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ya se fue el barco. Ya me subí al barco, ¿eh? Todo el barrio explotó. Es que se abrieron las puertas. Los cuatro. Sí, obviamente que sí. Primero aquí. Te estoy diciendo, papi. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Mames, son seis partes, güey. ¿Qué pedo? A la verga. Ahí está, Rabim. Venga, profeta Dan, sabe que usted es el médico. ¿Qué pedes? ¡Ah, qué pedo! ¡Puta la de mierda! ¡Te quitan un putero de estamina! ¡La luz! Más 5% de daño. Ya hacemos 10% más de daño. Wey, los lanzacums a mí me follan, porque me bajan estamina. ¡Au! ¡A la verga! ¡Ah, es que me comieron! Vale, tiene profeta sentido. Profeta Dan, se lo van a follar, Profeta Dan. ¡Por Dios! Me echaron cum. Me voy a meter cum. 15 de daño. Por favor, no mames. Están reventando. Creo que es horda infinita. Vamos a. Sí. Esto puede ser horda infinita. Ok. Aquí aparece algo. Tal vez no. Repara el barco con un kit de reparación. A ver. Sí, tenemos que. Tenemos que buscarlos. Vamos por acá. Vamos por aquí primero. Ok. Dormiente. Ok. Permítanme farmearnos vida. Ya lo vi. La mierda. Por favor. Permítanme farmearnos vida. Por favor. Zombies, vengan aquí. ¿Ve una acechadora? No, una eriza. Ustedes cúbranme, recuerden, yo no sirvo para matar especiales. Los puedo estudiar, pero no matarlos. Pues, hijo de su pinche madre. El buen lagazo. Anda, por favor. Están duros, güey. Le dices tu mami un chico de tiempo con ellos. Oh. Hay que escondernos en la choza en la que estaba. ¿Qué pedo con esta madre? No sé. Métete. Bueno, qué buena idea, güey. Espera, tenemos que buscar mochilas, es verdad.
Pues por eso, güey. Yo digo que aguantemos aquí la horda. Para. Sabes que si me tengo un granadón no lo puede tirar, ¿verdad? Sí. Chan está solo. Sí. Voy a ir por Chan. Vamos por Chan. Generando con dos sencillas aplicaciones música. Ok. Dios, la pérdida de estamina de los. Te avientan como es jodida. Estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso. Ahí. Por favor, mata al que avienta. Ya lo maté. Puedo tanquear todo, gracias. Que porque yo puedo tanquear todo. Menos ese cabrón. Resistencia de daño. Hacemos 20% de daño. A la verga. No, resistimos daño. No, es daño. 20%. Sí. De resistencia al daño. Eso explica por qué estoy tanqueando tan cabrón. Bicha roja, chingas a tu madre. La maté de un batazo. Creo que la maté de un batazo. No mames, el parcho le queda un pie. Es que el pinche profeta Dan le están reventando el culo, hermano. Ok, recuerden, buscamos mochilas. Queremos que. Ay, güey. Estoy buscando yo el secreto y la mochila. No te preocupes. Yo estoy buscando todo. Aunque okay, no son unos güey. Simplemente son hordas que llegan. Por eso estoy buscando el secreto y la mochila. Continuos, ¿no? Sí. Mira, simplemente tenemos que buscar un lugar para arrinconarlos chingón. Que no nos cogen. Eriza. ¿Cómo se ríe? Me encanta, güey. Bomba de tubo. ¡Uy! ¡No me disperes, imbécil! Ok, tiene un cooldown bastante bastardo después de aventar Kume, para aventar otro. Por lo visto. Me disparas curar. No mames, la bala suya. No, alguien más de balacio. ¡Uy! ¡Aguante! Frasco de Kume. Liz, mira para no. Que... Tengo una idea. Vengan aquí. Tengo una idea. Voy allá. Mamá, ¿por qué te estás curando? Puede y quiere, güey. Que es la carta de corrupción, güey. Nos regeneramos bien. Ah, oh. Tenemos 60 de vida, pero resistimos un chingo de todo. Tenemos dos vidas y nos regeneramos. Okay. Eso debería librarnos un toque. Sí, eso nos está tirando paro. Vale. Hay un lanzacum, cuidado. Y tú quedas hasta atrás. No mames, ¿por qué te saliste? Se lo echaron a mamá. Le echaron a mamá el cum. Oh, me comieron. Ahora que lo pienso, no es tan mala idea que yo sea el que la arrojen, porque si se focusean en mí puedo farmear más vida. Sí. Matan para apagar fuego, no mames. A la verga, está bien perdida la animación para apagar el fuego. A la verga, entonces era era cuando te dispara esa madre te incendia. No, si te tira varias te incendia. ¿Bomba de tubo? Ay, güey. Tengo una bomba de tubo, ¿qué es ese? No sé. En la siguiente horda, yo creo, ¿no? Sí, no. Ya casi no. Llegamos al alquiler de canoas. Ah, no, ya no te alcanzan, vale, verga. Vamos a abrir. Padrino, ya no te alcanza. Para armar explosivo. ¿Tanto explosivo? Voy. Permiso, vámonos. Andar. ¿Y ya los tenías así como así? Sí. ¿Ah? Pensé que iba a explotar bastante más, cabrón, voy a ser honesto. ¿Qué banda? Este es un lugar excelente para aguantar. Tengo una entrada de vida, no hay un puto. Ah, bueno, igual sí que bien. Maledor. La batería. Ándale, pásale, moneda. Pendejo. Ya te la pelaste, pendejo. Cometiste el mayor error de pendejo. Uy, otra de estas movadas. Uy, foco. La bruja. No se preocupen. Puedo tanquear esta entrada en la que estoy. Ustedes preocupense por la tela. Uy, uy. No alcancé. Un moledor. Del otro lado. Listo. Apestoso. ¿Qué, pendejo? ¿Qué onda? ¿Por qué puedo coser? Que nos dé otro. Ya, huevo. Yo lo estoy farmeando vida, usted no se preocupe. A huevo. Bueno, voy a ir acercando esta madre un poco. Y por acercarla, voy a dejar acá. Mira, ¿qué hicimos? A huevo. ¡Os! Oigan, deberíamos haber abierto únicamente esta puerta, ¿no creo? Puede ser. Y yo tanqueado la otra. La redonda no sirve. ¿Había logro de trampa de esos? Sí, hay logro de trampa de esos, pero es de los enemigos. Hay trampa de esos, pero es de nosotros. No, de los enemigos, es de los enemigos. Tienes que brincar sobre una y que no se active. Sí, no, por eso.
Batería marina. Interesante. Obturador. No, el pendejo de delator. No se preocupen, tengo un excelente idea. Exacto. Sirve. Vamos al almacén. Hay que ir poniéndola. Hay que ir poniéndola, así es. Bomba de tubo, Chan, déjate la dejo. Ya puse una. Para que deje, para que generes. Qué gran granada, mamá. Ya vente una bomba de tubo. Oye, Rodri, está viendo, me stream como que los pinches zombies no les gusta la puerta de la izquierda, ¿no? No, es como que no, ¿verdad? Sí, como que les gusta meterse por la cortina, güey. Está bien. Está aquí esa. Como que la puerta de la izquierda, como que no existe para ellos, ¿no? Más o menos. Como que no existe. Está bien. Espera. Cómete la trampa. Uy, güey, hijo. ¿Qué sacamos? Mi madre. ¿Qué sacamos, Pedro? A ver, voy llevando la batería y alguien lleve la otra cosa. Bueno. Hermano, ¿te sirve? Ay, vale, que estas madres te las pasan muros, cierto. Ayuda. Yo bien feliz y campante de que ya había... Motivo, se quedó en durmiendo. A ver, profeta, ¿no? Que hacía milagros, regenérame toda mi estamina, ¿no, culero? Ah, mames, eso... Uy, cabrón, eso ya no es milagro, culero. Chan, mi estamina, no, vamos a hacer esto. Mi milagro y la mamá, hijo de su pinche madre. No me cures, me cura solo la carta del crochet. Está bien. No olviden que hay un chingo de stones por si no tienen granadas ustedes. Voy por una, el chile, voy por una. Nunca le hizo mal a nadie. Un regalo del cielo. Regalo del cielo, se me hubiera regenerado el estamina, hijo de puta. Todo, es que nomás te regenero vida. ¿Por qué no, culero? Ah, no sé, güey. Poco. Tengo un cuchillo cuando tengo esto en la mano, me hubieran mencionado eso antes, mierda. Vale, me estoy separando mucho. A la verga, está confuso este pedo, Oiga, banda, tenemos una minigun en el barco. Ey. Hay que ir al barco, de hecho, porque quedan... Banda, instalé un foco en el barco. Vengan aquí, por favor. Barco, park. Puede ser que... Banda, vengan en fa. Hay que usar esta mini... Tenemos que hacer valer esta minigun para algo, por Dios. Chan, tú eres el chingón, rífate. Mira, güey, como en el trailer. Sí, güey. Esta minigun tiene 100 balas. ¡Qué basura! ¿Cómo que 100 balas? No mames, 100 balas. ¿Cómo que 100 balas? ¿Qué banda? Sí, banda, cubro la izquierda. Voy, cabrón, para cubrir esta. No voy a salir de la minigun. No voy a hacer nada como siempre. Vi un iconito de que podemos recargar la minigun. ¿Cómo se hace? A mí me salió un icono de que... Mira, no te sale, recarga la minigun. Ha de ser una de las piezas de reparación, yo creo. Esto de que recarga la minigun con munición. ¿No será eso? ¿No deberíamos priorizar eso? Lanzapus. ¡Me van a comer! ¡Me van a comer! No te van a comer, yo estuneo. Yo estuneo. Vale, ¿vamos al restaurante o dónde vamos? Sí, al almacenamiento, mira, vamos al más lejano de una, si no lo van a escoger. Arre, entonces voy corriendo para allá. Y recuerden. Espérame, que voy atrás de ti. Me das miedo. Es por acá arriba, por donde estabas. Quiero encontrar mochilas, la puta. De hecho, es lo mismo, güey. Ah, no, man. Se parece algo a Left 4 Dead. Esto es full backroom, güey. Esto es full backroom. No backroom. Ah, sí, por cierto, aquí estaban los de plata. Ah, ok. Sí baja vida, pero no mucho. No manches. Mantequilla de maní. ¿Por qué no me dejas leerlas primero? Bait. Me lo llevo para el tour Orochan. Estamos hablando con el parque, ese güey no sabe leer. Simón. Nos da 5% de aumento de precisión y eficiencia de vigor cuerpo a cuerpo hasta finalizar el mapa. Agus, pajeate. No. Park. Ignoras que yo eso ya lo sabía porque yo sé leer. Otro punto. Ah, me lo llevo. Yo eso ya lo sabía porque yo sé leer. Hay que aguantar aquí, ¿no?
Hay que aguantar aquí donde está. Sí, sí, aquí. Uy, una bomba de tubo. Simón. Estamos muy bien ubicados para aguantar. ¿Vas a generar? Genera. Sí, lo voy a aventar hacia el puerto de izquierda. Hacia allá, lo que ignora la bomba de tubo me lo chingo yo. O hacia acá. Sin separarnos. Aquí. Me voy a llevar esta granada por si se mete algo. Ese es el sonido de generar. ¿Qué generamos? Es el sonido de generar con dos sencillas aplicaciones. Técnicamente solo sería una. ¿Sigue teniendo abajo del frente? Bueno, un más con. Otro tema, unos petardos, una ganzúa. Abajo al frente. Vale, pues vamos al almacenamiento. Me voy a llevar el desfibrilador porque ya no tienes vidas, Park. Sí, mal. El pinche Park se mamó. No, es que me aventaron com y no me di cuenta. Por la pendejo. Verga, se abrió también. Alguien se me olvidó. ¡Ah, la verga! ¿Qué? Sí, no. Yo lo vi, pero lo dejé. ¿Qué una taser? Me echaron com. ¡Ayuda! Pero no le tomé importancia. Es que ese frasco de comida no lo podía. Me echaron cum, entonces eso quiere decir que hay un comiador cerca. Chan, round 2. Aquí, güey. Round 2, Chan. Ahí está. Me encantaría hacerlo más allá. Es impacto directo. No. ¿Te lo dieron? Ah, F. Que vamos por lejos, ¿no? Entonces. Sí, vamos para acá. Espera, ¿sí es para acá? Ah, por la troca. Ah, no. No podemos. Sí, no. Hay que ver por dónde subir. Podemos bajar 100%. ¿No será para allá que hay más calle? Comedor. Te lo suelto, aquí está. Yo lo estuneo. Estás tuneado, Miedo. ¿Te dieron el logro? No sé. Todavía no. Bruja. Mamaste. ¿Quieren que vaya por el frasco de Kum? Vamos allá donde estaba el frasco, de hecho. Nos regresamos al backroom, ¿no? Básicamente. Jalo. Mira, se parece a Left 4 Dead. Sí, es que es la misma desarrolladora. Realmente, por eso obtiene unos toquecillos de Left 4 Dead. Pero en cuanto a jugabilidad... Pero en cuanto a jugabilidad es muy distinto. Creo que vamos a volver bastante a este sitio, ¿no? Sí, es el mejor lugar de lejos ahorita. A los backrooms. Hijo de su reputísima madre. Uy, un spoon. ¿Me comes? ¿Cuándo necesito un machete a la de ayer? Tú te la vas a pegar, pendejo. Hoy sales muerto. Ok, cool. Simón, la solté, pero ya vi que el agua es la tasación. A ver. No hay pedo, dije. Petardas. Vámonos. Vamos en Fapok, si nos están. Sí. Bueno, a ver, si nos están desgastando las hordas. La realidad es que con 60 de vida, sin poder agarrar trauma, mucho desgaste no hay. Sí, eso está cabrón, muy cabrón. De la torre voy por el de una. Sí, está nivelado. Pollos. Sí, me gusta. Yo me lo chingo. Pinche corrupeta, mamón. ¡No! Salió bien. Le tiro una torcedora a los cuervos de mi casa. Me sale bien. Ten barn. Le aviento una aturdidora a los cuervos de mi casa. Peta, me termina buscando. O sea, se está acabando el tiempo, tenemos que meternos a la casa. Bruja. Espérense. Con su puta madre. Verguero. Mantequilla de maní, gracias, hijos. Magnum. Está bonito. Yo le quiero. Muy bonito. ¿Qué banda? Este sótano está chingón, ¿eh? Ey. ¡Pum! Comedor, te dejo aquí el comentario. ¿Está aplaudiendo ese güey? Banda, solo les voy a pedir una cosa. Por favor,
maten a los agarra la jarra. Cuando, si ven un pumeador, aunque me roben zombies, mátenlos. No puedo contra ellos. Si ellos me atacan primero. ¿A los pumeadores? Sí. Simón. No. Es que, recuerdo una cosa. Que vayan con un te drenan estamina. Vale. No puedo matar a alguien si no tengo estamina. Y aparte es lanzapus, güey. Sí queda lanzacum. Por ende, creo que es obvio cuál es mi contra en absoluto. Las brujas. No es cierto, sí. No, a mí me da risa porque las brujas yo las veo desde lejos y teóricamente me deberían de dar en mi madre. Pero la realidad es que voy corriendo a ellas, les meto un batazo y se mueren. Seguramente te gustará. Carta básica. Oh, sí. Me dieron fortuna, la puta madre. Elisa, chingas a tu madre. Este M4 está chida, Pero creo que mi AK está mejor. Hay dos granadas. Una bolsa de municiones, la bolsa. A la verga, sí, son backrooms estas chingaderas, Sí, unos pinches backrooms, pero cabrón, mira. No pega tanto. ¿Cómo llegaste? ¿Para afuera? Mira. Afortunadamente el efecto backroom a mí no me está pegando por el simple hecho de que literalmente hay zombies, ¿no? O sea, hay algo que matar, ¿sabes? Sí. Tengo que cambiar las pilas del mando. Panda, es una buena habitación para... ¡Mochila! Los backrooms. Panda, tengo una mochila. Miren mi objeto rápido. Tengo la mochila. Cuenta como objeto rápido, verga de mono. Me la encontré aquí abajo. Espera, ¿qué es esto? ¿Mochila? Ah, no, munición de minigón, hostia. Ándale, es eso, papá. Armario botiquín. ¡Oh, la verga! Creo que se activa cuando agarramos esto. ¿Tenemos alguna idea? ¿Para qué sirve la mochila? Tenemos la teoría de que la mochila nos va a dar cartas. A mí te lo Le eché el Kuma a ese güey, pero creo que no le agarró. Un stun. Métele. Le eché, joder. Esposa del bombero. Ah, no, sí, le cayó el Kuma a ese güey. Sí, le van a ir a pegar. Se le van a comer, seguro. Au. Esta era mi placa de armadura. Bueno, ya se acabó el efecto, A lo mejor hay que aventarlo. Listo. ¿Qué decías? Ah, no, ya se murió. ¿Qué? Le voy a morir. Au. Oiga, profeta Dan, usted es el chingón, que se murió. La Biblia también dijo que Jesucristo cayó. ¡Au! Invitación a la verga. ¿Varias granadas aturdidoras? ¿Dónde están las granadas aturdidoras que me vendrían muy bien ahora mismo? Creo que son las que una bruja. Munición de minigón. ¿En qué dificultad están? Pesadilla. Pesadilla, por eso nos están medio comiendo. Yo se llevo el timón. Yo me llevo la munición. O tú ya tienes la cosa. Ya la tengo yo. Ok, banda, te propongo una cosa. Llegamos al barco y cambio pilas. Porque no sé cuánto más aguante mi control vivo. Venga por acá, hay un ataque. Pensé que era mar. XD. Tener protanopio no es bueno. Tener protanopio no es bueno. Tener protanopio no es bueno. Arre. Timón, debería de ir aquí adentro, ¿no? A huevo que sí. No, sería acá. Ah, es. Ok, banda, cambio pilas en fa. Arre. Ay, güey. ¿Y cuántas horas tiene? Tengo 788. Ya. ¡A la ver! Creo que ¿qué? Se puede tener hasta 1000, porque hay 4 dígitos. Mira, usa la torreta y vas a ver que hay 4 dígitos. Me comieron. ¡A la verga! Necesito quitarle esta ajo a la magma, porque... El principio. Ya nada más falta el almacén del bar. Ya estoy. A la verga, ¿llega a tiempo? Sí. Vino una barra. Ok, ¿qué les parece quedarnos aquí adentro? Y nos farmeó vida. Yo me voy a quedar aquí porque soy yo aquí. No es cierto. Yo vigilo las ventanas épicamente. Me estaba sonando la nariz, lo siento. Entran por las ventanas, estamos en la mierda. Ay, güey. Si no entran por la ventana, estamos blessed. Pinche profeta. El profeta es bien mamón con el bug, güey. Ay, güey. ¡Nos comieron!
Nos comieron. Ya lo desafié. ¿Sabes, hermano? La vida de un mainmail. La vida de un cuerpo a cuerpo es difícil. La vida de un mainmail es difícil. Sí. Hay que hacer el discurso que hace el, la reseña que hace el ego en Ratatouille al final, pero con un cuerpo que... La vida de un mainmail cuerpo a cuerpo. A ver, ¿cómo se sube esa pendejada? Arriesgamos poco y conseguimos mucho. Si reversionamos esa madre, te prometo que me la aprendo, Te lo prometo. Ganas de energía. Ganas un aumento de daño de 1% para finalizar el mapa. ¿Cuál es la habilidad del profeta? El profeta tiene un par. Primero que nada, cuando lo revives o cuando él revive a alguien, sucede un efecto aleatorio. ¿Ves cuando ahorita pasa lo que revivimos y que hubo un desmadre? Salió como un efecto como en la pantalla que decía algo. Es uno de los efectos aleatorios. Oigan, si tuviéramos... La otra cosa que tiene es una resistencia al empuje de prácticamente cualquier enemigo. Inmunidad. Y para mí, no, ese es el de 3 puntos de empuje. La habilidad que está realmente OP es que cuando el profeta o cualquiera del equipo, o sea, esto se aplica para todos los jugadores de la partida. Cuando tú estás reviviendo a alguien, obtienes inmunidad total al empuje. ¿Ves lo típico de que tú te pones a revivir y te llega a lo mejor un explosivo o un... Y te pega y te la cancela? Si tienes al profeta Dan en tu equipo, no te pueden stunear, no te pueden empujar y no te van a cancelar la animación. Lo único que te va a cancelar la animación es que te tumben. Chan, te paso la bomba de tubo y tú lo usas. Ahí lo dejé, Paco. Agárrala. Vale. Bruja. Tengo el presentimiento de que van a spawnear en esta parte en la que nos estamos pegando. Puede ser. Es que no. Y si sucede, pues tengo un bate. Más o menos, más o menos. Pero ¿sabes qué significa eso? Puedo campear el spawn. Sí, man. Escuchen a bruja de este lado. Ok, solo falta que brinquen la parte. La vida. No sé qué habréis. La vida de un mainmail es difícil. Puslinger. ¡Me comió! Lo comió. Vaya, mira. Y ahora, si me revive él o cualquiera. Pinche. La luz. La luz. 5% de daño. Es básicamente el efecto del profeta, que cada vez que se revive alguien pasa un efecto aleatorio. Pero creo que no se stackean, porque me lo van cambiando. No, güey. Pero precisamente por eso se deberían stackear, güey. No, es que mira, piquen el back y solamente aparece la resistencia al daño, si no tendría que haber varias. O sea, si es la misma, sí se stackea. Creo. Ok, banda, venga acá arriba. ¿Quién sabe? Habría que... A ver. Quiero testearlo. Ey. Voy a golpear. Pero sí, solemos jugar en pesadilla, siempre. Ya, ahora sí, ya. Sí. Nos acostumbramos a jugar en pesadilla. No Hope todavía no, porque está muy bastardo. No estamos listos para No Hope, esa es la verdad. Balas de plata. Esto da velocidad de ataque cuerpo a cuerpo, si me lo dan me vendré de... Date. Mira, a mí los dos objetos que me sirven son, creo que, el cereal y se me fue el nombre del otro. Joder. ¡La madre! ¡Qué grande! ¿Verdad? ¡Uy, cabrón! Vi el durmiente de reojo. ¿Eran los duraznos? Ah, no, los duraznos eran los otros. Quiero imaginarme que el efecto se va cuando terminas el nivel. Sí. Imaginarme. Sí. Yo también quiero entre eso. Aquí está el radar. Hay que buscar mochilas, recuerda. Sí, de hecho, estoy buscando entre mochilas y el secreto. ¿Es una mochila o es una pieza clave? Aguantamos dos. Radar. ¿Eh? Bueno. Creo que ocupamos las dos. Hombre, pues sí. Pero, ay, güey. Trampa para osos, por favor. No pasa nada. En cuanto pueda, lo estuneo. No hizo falta, se lo chingaron ustedes. Ah, mira, no, sí, me voy a ver este botecito. Pero sí, imagino que el efecto se pierde cuando se termina el nivel. Pero a ver, es lo que te digo. Es básicamente un efecto que depende de que alguien se caiga. Por ende, si quieres que suceda bien, necesita meter un chingo de vidas de equipo. Afortunadamente, hay una hermosa mecánica llamada cartas desechables.
Así que, pues sí, bastante bien. ¿Y quién se lleva esta madre? Espérate, encontré la puerta de Ganzúa. Ah, verga, la puerta de Ganzúa, es verdad, esa madre. Y guarida. No, no nos vamos a meter. Pero no. Es la primera vez que jugamos esto, no nos vamos a meter a guaridas. Que sí. No, no es cierto. No, ni yo. Queremos calacas, pero queremos vivir la experiencia. Eso es lo que estamos. Cargador ampliado, cañón largo. Un cañón largo para esto, maybe. Ay, cabrón, qué bueno que para mira. Allá. Ah, Park, usa el armario botiquín porque no tienes vidas. ¿Qué? Sí, güey, pero en fa. Ya lo sé. Ya te estás tardando, ahí está. Me llevo el radar. Ver, si yo fuera un desarrollador de Total Rock, ¿dónde pondría un secreto? Porque aparte es uno, no uno en cada nivel, uno. Sería un hijo de puta y lo pondría en el último nivel. Si primero acabamos la campaña y luego a ver. Lo averiguamos. No es como que no vayamos a jugar mucho este... Eso es muy cierto. Estoy de acuerdo con Chan. Mira, yo sería un hijo de puta y lo pondría en el último nivel. A ver. Durmiente, yo no puedo, gracias. Yo nomás le recuerdo una cosa. Hay 6 niveles, son 11 bolsas. Eso promedia a 2 por nivel, ¿saben lo que les digo? ¿Qué? O sea, promedia a 2 por nivel. Estamos hablando. Ey. La puerta de Ganzúa. A la puerta de Ganzúa. Wey. Un gigante me quiere dar un metralla. Yo te cubro, amigo. Y yo los cubro. Dotty y yo nos encargamos. Mamá, por favor. Mamá, por favor, entre aquí. Sean buenos seguidores y no se separen. Qué mamón. Huevos. Estoy cagado. Ah, cuando lo agarras dice ¡pup! Agus, agarra esto. Es exactamente lo que te iba a decir, güey. Ustedes son los que pueden disparar, debería yo llevarlo. No, es que era... ¿Sí escuchaste cuando lo recogiste? ¿Cuando agarras el radar? Sí, el sonidito, el de radar. A ver, vamos a ser honestos. No creo que sean tan hijos de puta la meter una mochila en un lugar tipo de hierba. No creo que lo hagan así. Yo lo haría. Sí, yo lo haría, el chile. Lo hacen. Es más, aquí está. ¿Quién le da esa madre? No, me tragué un durmiente de milagro. Ni siquiera sé dónde estaba, pero estaba en la hierba. Según yo esto lo looteamos, entonces no... A ver, suelta la mochila para ver cómo se ven. Otra vez balas de plata. Mira, la mochila se ve... así. Ok. Se ven así. Llévatela. La bruja. Yo me la chingo. No hizo falta. A lo mejor por eso a la vieja no le pusieron bruja. Mira, aquí hay un... Ah, un par de COVID. Voy. Ah, qué grosero fue eso, ¿no? Vámonos. Bruja. Muerta. Ok. ¿Qué hijo de puta? Ahora con que el arco es secundario, yo sigo diciendo que deberían de poner una carta que te deje poner 2 secundarias. Sí, por favor. Por favor. Aquí en el almacén, güey. Aquí se ve que nos podemos refugiar. Ah, pues sí. Y en esta esquina, tu hermano. Esta madre. Oh, máteme esa chingadera. ¿Cuál chingadera? Ya vi que chingadera. No sienten que está. Llevo la marca del gusano y de la madre. Y tengo protección a todo el daño, dice la bruja. ¿Dónde está? Le quiero meter un batazo a ver si es verdad. Vivo para servir a nuestros campeones. Quiero comprobar qué tipo de protección contra el daño se refiere ella. Agarra el kit de resina, Resina. ¿Yo lo agarro? Ah, sí, que se me... ¿Dónde está? Ah, vámonos. ¿Agarra esto? Ah, vale. ¡Pup! Yo tengo el... ¡Pup! Qué divertido. Qué mamada. ¿No estará por aquí la bolsa? Después le damos una vuelta grande a ver si la encontramos o no. Pues mira...
Es de... Primero reparar el jodido barco. Mira, de lo que estoy viendo, dijiste son 6 niveles y son 11. Yo creo que en el primero solamente hay una para que te familiarices. O sea, y en las otras ya estarían las dos. Ah, en las otras ya estarían dos. Podría ser, pero no tenemos garantía. Yo pongo el... Pues también vamos a... Tú mismo lo dijiste, vas a rejugar esta chingadera mil y un veces, entonces... Ya voy a poner el... Ponlo, ponlo. Ponlo, a ver qué pasa. El... Una última vez, es muy adictivo. Dame chance, dame chance, dame chance, dame chance, dame chance, dame chance. Güey, ¿cuántos años tienes? Dos. 22. Es bien, cabrón. Es un güey como de más que tú, imbécil. Prende de hecho, el bote. Sí, güey. Chanito. ¿Qué? Prende el bote. Ya valió más. ¿Dónde? El bote. ¿De dónde? Ah, de acá. Sí. Ya estaba. Ah, como que 30 segundos. Préndelo. Chan, hazme los honores, no, por cuando favor. Cuando lo enciendes en 30 segundos, parte. Porque no estaba avanzando en el... Chan. Hazme los honores ahora esta chingadera. Sí, por favor, y que sea ya. Chinguen, chinguen a toda su madre. El destructor hubiera estado bien aquí. Sí, el destructor estuvo bien. Yo creo que fue porque agarramos la bolsa de munición. Pero cúbranme de los que suben. Creo que fue porque agarramos la bolsa de munición. No, la munición de las... De la minigun, creo que fue por eso. De la minigun. Y el primer profeta. 459, ¡ay, cabrón! Ah, mira, si se sacan las skins. Si lo hubiéramos puesto En esta misión. ¿Sicario? Sicario. Sí. Bolsa de lona desbloqueado. Skin de... Ok, entonces son... Las cartas, hijos de su puta madre. Y las cartas, no, entonces van a ver, vamos a tener que rejugarlo todo para encontrarlo, porque no creo que... Me gusta, sí. Me gusta. Está chido eso. Me gusta. Soy fan de esa mecánica. Soy fan. Me gusta un chingo. ¿Cuánto nos dieron de punto de suministros? 180. Bastante bien. Sí. Bastante bien. Para una primer nivel de un recorrido, está chingón. Está bastante bien. Y mira. Excelente. Ay, cabrón, jefe feroz. Y cortadora feroz. Bueno, pues hay que rezar porque nos salgan las garras. Mira, a mí no me salen las garras. Yo me creo un... Mira, la parte mala de los especiales de Dusty es que tú no eliges qué te va a salir. Simón. Me puede salir un hacha de mano o un hacha de bombero, y con eso me jodo. Es a las 9, mierda. Ok, necesitamos acabar esta chingadera en 20 minutos. El segundo nivel en 20 minutos. ¿Se podrá? Eso no va a pasar. No va a pasar. Tengo el de una continuación. Si quieren, yo la pongo para que. Si no nos da tiempo. Es que tengo reunión de la chamba a las 9. Pues miren, la pongo por si nos tenemos que salir. Y ya no se pierde nada. No perdemos la continuación. Especial de Dusty, en ti confío. En que me des. No te digo las garras, pero es un machete o un bate mejor. En ti confío, especial de Dusty. Pues la carta de corrupción anterior me gustó mucho, la de 60 de vida. Simón. Banda, me las dio moradas, no podemos perder este nivel. Oh, fuck. Mejor hay que salirnos. Mejor hay que salirnos. No, güey, porque ya no me garantizan que me lo den de vuelta. Entonces, arrushear, hermano. Arrushear, pues. Yo voy a ir preparado para el homicidio, tú tranquilo. Bueno, la primera cortadora es tuya, la segunda es mía y la tercera es de Chan, ¿sí o qué? Títulos. No llamen la atención al intentar entrar. Oh, mierda, ya hemos entrado a la guarida de estos pendejos. Estamos en la cárcel. A la vez. Sigilo, ¿no compramos nada? Yo compré el... Yo me compré con la mejora. Ni siquiera les dejo mi dinero. Yo compré la mejora de la... esa madre. Toma, chan. Vamos a comprar las ganzúas. Ah, no, solo podemos llevar una. Oye, espera. A ver, párate. Y tasajeame. No me gustan los cachivaches, pero me persiguen. Ok, no me metes el de hemorragia. Francotiradores. ¡Oh! ¡Hostia!
Se fueron, los balacean, ¿eh? No lo vales aviso. Perfecto. Ahora mata al resto. Son un chingo. Vale, estoy matando. Ya falta un franco solamente. Córrenme, yo lo mato. Golpea por tu vida, golpea por tu vida. No, mejor ven a cubrirte. Golpea por tu vida. Vas a ver, madre. No mames, pinche navajeador, me la está pilando. Malditos demonios, los mataré a todos y cada uno. ¿Ya tienen el oro? ¿Tú te lo divertirías en este lugar? Dios. Pero rico, rico. Vale. Las risas que te echarías en este Bueno, ya sabemos cómo sacar el de francotirador aquí. Cuando aparentemente salté encima de una trampa dos sin activarla. ¡Hostia! Ah, ya la vi, está acá. Cuidado con los pies. ¿Y cómo se hace eso? Nada más brinca, o sea, brinca encima. Mira, chámela acá. Hostia, lo hice sin querer. Sí, está acá. No, es brincala. No se pueden desactivar. O sea, tengo que pasar con. Sí, o sea, brincas así y ya. Literalmente salta encima de ella. Así. No se pueden desactivar, ¿verdad? Ah, sí se puede. Bueno, se. Sí, así funcionan las trampas para osos en el. Chan, por favor, dime que la protonepe te deja ver cosas rojas brillante, chingame la vista. Por ejemplo, esta sí. Perfecto. Pues que depende, porque. Taparse solo os tarda, ¿eh? Ah, mira, ya me dio el... Un cereal. Logro este. Cereal ya otra vez. Me encanta porque yo me saqué el logro sin querer, o sea, lo hice sin querer, lo de saltando encima de una. Esto me será útil. Ay, güey. Que si me traigo una. Aquí hay un granada de humo por si quieren sacar el logro de la vida crítica. Yo tengo dos cumbias, pa. Ah, pues llévatelo, ya me llevo las cumbias. Tengo yo una bomba de tubo. Y la bomba de tubo que los echaban ahorita a la horda. Pelar, pendejo, tú me la vas a pelar, pendejo. ¿Me oyes? Tú me la vas a pelar. Aquí está la bomba de tubo para la horda. Me dieron un logro de matar a este cabrón con las garras. Si no, no se las voy a pasar. Rola. Nada más matamos ese, o sea, encerramos a ese güey. Lo tasajeamos. Y te lo regresamos. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? No es una de fragmentación. ¿Sí o qué? En 30 segundos una horda me... regresamos para donde estaba la bomba de tubo. Sí, vamos. Puedo decir una cosa, soy muy fanático de los escenarios de este DLC. Están muy vergas. Sí. Mejor los de Left 4 Dead, güey. Ah, no es cierto. Aquí está la bomba de tubo. Ya, güey. Vas a espantar el Left 4 Dead. Estoy jugando... Ya, obviamente, ya debe estar acostumbrado. Ya, vas a espantar a las féminas, por favor. Güey, estoy jugando Elden Ring, obviamente estoy espantando a las viejas. Tú me la vas a pelar, pendejo, ¿me escuchas? Tú me la vas a pelar. No, güey, soy de otro pedo con las pinches. Ok, te doy chance que hagas así. Porque nos hace falta objetos. Trampa para osos, ponle una trampa para osos, ese güey. No le dispares. Chécate, pásale, pendejo. Pásale, pendejo. Mendejo. Tú también. Rola. Tú también quieres pito, pendejo. Tú también quieres pito, hijo de tu puta madre. Chingas. Rola. Otro cabrón. Oh. Espérate, ese güey es el único que te tiene. Sí, este güey no es. Bueno, voy a dejar la Deagle para que tengas el bate en esos momentos. Bueno, así Park, no me vas a quitar esta mierda, ¿cómo te lo digo? Nada más para un pendejo y ya te la regreso, güey. Tú sabes que lo mato fácil porque yo tengo una build hecha. Eso es muy cierto. Ah, aparte, vamos a recoger esta chingadera. Te va a reventar el culo de una forma si te doy estas manos. Traer un personaje, ¿eh? Sí, man, no, pues cuando recoge esta madre me pongo al Evangelo y ya, a la verga. Tú eres consciente que, o sea, tú viste que tampoco lo mato tan rápido. Ey, le gano por vivir, no por el arma. Una desarrolladora se llevó un mazo de cuerpo a cuerpo mal configurado y perdió a una pelea contra él. Usando el navajero. Ahora que lo pienso, puede haber mochilas aquí. Ey, pero acuérdate que me tengo que ir rápido. Por desgracia. Vamos a avanzar. ¿Estás bien? Vamos, prepara. ¿Te puedo ayudar? No te puedo ayudar. No pasa nada. Lo dejaron un toque de vida. Sí. Cuidado. Parque, estuviste a punto de pisar una trampa, cabrón. Ah, la verga, no la vi. Ya tu miedo.
Bien. Está a punto de que sea una trampa. Pero no se preocupen. Voy a hacer para allá, ¿no? Durmientes, yo me como trampas, familia. Ustedes tranquilos. Como me como durmientes, me como durmientes. Agus 2022. ¡Ah! No, no, Rodri, que. A ver la cantidad de durmientes que no como yo en este juego. Un chingo. Como un chingo de durmientes en este juego. Tipo de congal que les gustaría. Ah, la verga. Sí. No, era jefe feroz. Chíngate esa madre, chíngate esa madre, chíngate esa madre. Van a tener que aventarle un culo. Aventarle cum. ¿A la vieja? Ya. GG. Cum. Yo le meto. Agáchate. Ya me agaché. No mames, me agarró. Gracias. No mames, el sangrado. ¡Dios, el sangrado! ¿Cómo me...? Te mueres el juego, que te mueres. Agus, rólame las balas de fusil cuando puedas. ¡Uy, güey! Primero mátate, pendejos. Espera. Tengo 10 stacks de sangrado, no hay pedo. Rómpele su madre. No, si hay pedo con 10 stacks de sangrado. No te preocupes. ¡Au! ¡Ayuda! Se me está yendo. Una, cucu. Se le da pinche cucu. Yo estoy prendido, papi, tú revive, los yo ando toda madre. A mí me... Uy, está en una descarga de poder. Sí. ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¿Qué pasó? Me cegaron. Yo estoy en un viaje de poder con estas mierdas, güey. Agus, ¿me puedes soltar tus balas de rifle? Ah, ya las soltaste. Sí, tú nomás cúbreme ya. Ah, no, te soltó el bot entonces. Ah, sí, me soltó el bot. Tú nomás cúbreme y te suelto las mías. Dale. Va. Gracias. ¿Dónde nos quedamos? Aquí se ven Ghost. Acabo de recordar que esa vieja era feroz y le hice mierda. ¿Dónde estoy encima de una? Ay, cabrón. Pon una trampa para osos a tus pies. Son hordas de grandolones, ¿eh? No te preocupes, papi. Yo lo planeé todo. La bomba de humo era puesta para liberarte. Y que no me rompa ningún. ¡Mambo! Sí. Bueno, les hace falta un botiquín, una mierda eso. Sí. ¿Qué pasó, papi? Rómpele su madre, rómpele su madre. Granada, mamá, no. ¿A poco sí, pendejo? Aguantas con tu... Con esa madre... Con tu... Aguantas con esa... Con la vida que tienes o te pongo el... Papi, los energéticos. Tranquilo. Voy fresco, maestro. ¿Guarida? Guarida. Sí. Pero no sé dónde... Y de todos modos, ¿dónde vamos a meter? Justamente. Los diálogos del profeta son lo mejor. Sí. Oh, los cables trampa. Al... ¿Sí? ¿Cuáles son los cables trampa? Los cables trampa, güey. ¿No es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Los cables trampa pulverizadores. Ah, ok, se ven estos. Ok, estos llaman orden. Sí, sí. ¿Se pueden desactivar? No creo, ¿verdad? ¿Eso se supone que hace? Llaman una orden. ¿Los podemos destruir? Se puede brincar. No lo intentaría. Ni yo. Yo no intentaría destruirlos, ¿qué quieres que te diga? Te lo tiro la verdad. Yo tampoco. Mira, la ventaja, se ven. Con un verde chinga en la vista. Sí, se ven. Sí se ven. ¡Muchas van a comer! Yo me lo voy a comer. Se lo comió. M4. ¡Ah! Este es el tutorial de estas mierdas. Ah, no, llévelo yo. Este es el tutorial, güey. No. Alguien lleve ese. Ah, no, espera, no te lo puedes llevar. Ah, entonces sí. Ah, te lo puedes llevar. Oh, nice. Va. Chan me dijo: para el DLC, quítate esta. Quítate la de pasaje sigiloso. Porque vamos a tener que probar un chingo de cosas. Fue lo primero que hice. Vale. Y aunque tuviera la perk, me podría llevar yo la bolsa. Es un objeto clave. Eso es cierto.
Soy un maldito hombre. Ay, cabrón. Ah, fue mamá quien me, bueno, quien me curó. No, no, no tengo velocidad de uso, olvídenlo. Rífense ustedes. ¿Qué pedo con el granulón de aquí? Aquí es, sí. Hay tiradores, ¿eh? Hay snipers, tengan cuidado. Aquí sí tengo velocidad de uso. ¿No hay franco? No hay franco, ni pedo. Ah, no, yo eres tú, pon unas... Ah, no, ya las escuché. Ah, la puedo abrir yo. Pero tarda... Mamá, no. Parece pendejo. Me lo hubieras dado para... What? Muy tarde. Venga, esquina, yo nos cargo. Por la trampa de osos. ¿Son insta? No, pero no tenía vida. No tenía vida y no tenía vidas. Las dos. Ah, son de grandulones. Te voy a matar el primero, porque tú puedes ser programático. Listo, ahora a partir de aquí no sé quién chingarme. Encontré una paralizante. Deberían haber como tres más, ¿no? Sí. De hecho, les digo, vamos a ser inteligentes. ¿Ven esta hacha azul que había aquí? Exactamente. Hay que saber utilizar lo que hay. Cumeado. Si tengo un hacha, obviamente la voy a usar para matar grandulones. Bueno, si sí hay un hacha ahí. A la verga. Si ¿sí está densa esta cosa, eh? No le he visto las stats en morada. Ay, güey. Ay, güey. Un francotirador. Les dije que había francotiradores. Ay, güey. Te pusiste de cara a mi mira, Chan. Uy, güey. Banda, creo que les gustaría venirse más para acá. Esta es una buena zona para... Mate al franco. Oh, verga. Bueno, cubro este lado, banda. Arre. Oye, sí, hay que meter. Atrás. Aquí. Tírala acá. Fallaste, pendejo. No, me metí en grado. A ver si no me. Chan, pásame tus pastillas, ahora sí. Es una hermana. Es un lugar de mierda para aguantarlo, pero no hay que. Sí, estoy farmeando lo más que puedo. Oh, ahí estás. Esa punzadora me está haciendo mierda. Ok. Como pueden ver, otra vez de nueva cuenta con el sífilis. Bueno, familia. Ah, tenés que recordar. O ya lo hicieron. No lo hicieron. No. Falta uno. ¿Quieres que lo baite? Yo tengo. Listo. Hay comida. ¿Qué es? No sé. Yo vi que la marcó mamá. Ah, sí. Pues ya no me quise regresar. Ay, güey. Ay, cabrón, hay un hijo de puta aquí, ¿eh? Chan, huye de él. Chan, huye. Huye. ¡Ah! ¡Me comieron! Agus, ocupo balas de fusil. Uy, otra vez. Ahora me liberé. Chan, agarra esto. Esto te va a salvar. ¿Qué hace? Ah, Simón, vas. Frijoles verdes. Uy, a huevo. Solo hay que ponerle algo de tierra. No puedo abrir esta cerradura. Hay que volarla. Agus, las balas de... O a la vez de cuantos. Vale. Hijo de tu madre, gracias, mamaste. Delator. Francos muertos. Estoy seguro que lo puedo matar. Ten cuidado al dar la vuelta. Intentaré no dar la vuelta, mejor, esa es la estrategia. Huevo, una granada. No va a ser perito. Guarida, que está ahí. Vamos aquí al fondo, ¿no? Sí. Pero si meternos a la guarida XD. Definitivamente. Si meternos a la guarida, exactamente. Mira, ¿me la vas a esperar? Bien, gracias.
te dan gusto hacer... Ay, güey. Creo que se le pasaron de verga. Ah, hola. ¿Te dan gusto sacar un logro? No, ese es bajarte 25 de vida y te pones esto al piso. Y jala, igual. Es una granada, ¿alguien la agarró? Yo no. Te estoy ofreciendo la manera de hacer un logro de dos sencillas aplicaciones. Aquí hay un ventaje. Ah, entonces lo pongo al Chan. Ven, Chan. ¿Es un armario botiquín? A huevo, Chan, ya. Pero ya, mantequilla de mí, déjame... Ah, no, échatelo tú, es eficiencia... Es eficiencia de vigor eso, échatelo tú, Gus. ¿Cuántas van? Van... 3. Pues yo creo que el tener 5 a la vez sería... ¡Ay, güey! Ya lo vi. Lo vi de milagro, lo vi de milagro. Lo vi de milagro. Carta. Buen arda, eh. Ya la tengo. Aguas. Algo tocó el cable. Algo tocó el cable. No sé, pero. Me tumbaron. Ahí está. No sé. Rich. Hay dos, ok, contra uno puedo, contra dos. Sí, también puedo contra dos, me imagino. Con esas chingaderas sí puedes. Sí, puedo contra dos. Termino medio hecho mierda, pero es porque meten sangrado. We're rich. Vendajes. Ven aquí con tu reputísimo. Una venda, usa la venda. Una belga. Es una herida. Está. Venga, vamos. Habitación de Gansúa. Perfecto. Perfecto. Ah, pues veo una venda y unos analgésicos. Con vuestro permiso. Listo. ¿Qué otro analgésico? Ey. Para. Está. Está, paticha, andar acá. Tiraron al gordo. Ojalá subiera. Usa el armario botiquín, padre. Por favor, díganme que vieron que se cayó para atrás igual de cagado que yo. Sí, por su verde. Como tiraron al gordito. Pobre gordito. Usa el armario botiquín. No, pero es que ya lo sé. Cadáver, es que su cadáver sí se tiró para atrás como si fuera una animación ya hecha. Ya lo. Ah, ¿lo usó otra vez? ¿Ya lo usaste? Ah, ya lo sé. No. Sí, ya lo sé. Carly, ¿quién te crees que soy Carly? ¿Te parece que somos ricos? Sí. Use bonanza. Puso bonanza, wow. De hecho, sí somos ricos, acabo de ver cuánto dinero tengo. We're rich. Yo me compré la democión al máximo. Sin preguntarles por qué. Te dura más la vida temporal. Eso no es pregunta. Sí. De hecho, ya la tengo. Podemos o aguantar aquí donde estamos, porque yo puedo cubrir esto y ustedes cubren. Aguantamos aquí donde estamos. Cualquier cosa, tiro bomba. Hay que ser un poco más para enfrente, porque no sé si suben. Sí, exacto, de arriba del camión. Disfruta. De hecho, los voy a quemar. No se le, no te vayas a levantar algo. Me voy a levantar, pato, tranquilo. Generaste molotov. Tienes otra molotov. Y... algo ahí. No te pases hasta que... Frasco de carne y bait. Hay una mentira. ¿Quién se va a llevar eso? Si quieres, me lo llevo yo. Le quita la exhibida. Hay que dejar la bomba de. Lanza push feroz. Chan. Ay, wey, francotiradores, wey. Okay, van a tener que rifarse, Ah, ¿qué? No vi que era patrulla eso. Meté el francotirador. Trae otro franco atrás. No sé cuántos faltan. Ya no hay. ¿Mataste ese? Sí, al de atrás ya. Mis almas. Refugio. Ya vamos a llegar a huevo. Sí. Oye, nivel cortito, me gustó. ¡Ay, cabrón! ¡La verga! Ven aquí, pendejos. ¡Otra puta!
¡Cámara, porca! No veo que había patrullas, güey. No vi que había patrullas, lo siento. Yo te cobro. ¿Ya lo pusiste? Ya. Vámonos, que puedo matar bien rico, pero no chingues. ¡No mames! ¡Ay, cabrón! Puedo matar eternamente. Ya les eché cum a los tres. Ok, pendejo. ¿A dónde vas, pendejo? Al HTGUS. Hay un echacum, y una bruja. ¡Ah! No, ¡ay, cabrón! Ya no tengo molotov, ¿sí? Amigos. A la verga, ¿qué pedo? Son viejas, sí. Sí, sí. No, yo tengo la sospecha de que estos güeyes alimentan a las viejas. Humanos. Ya la cerré. Sí, bueno, sí, pero ¿cómo te comento? Ah, estabas afuera. Ok, vale. Hola, amigo. Para nada, me comí una trampa. Ya son las 9, vos ya métete. Vámonos, sí, vámonos. Cortito este nivel, me gustó. Estuvo chingón. Uh-huh. Y muy bueno. Está bueno, está bueno. Bueno, ya sabemos dónde sacar el de matar a un franco con un franco. Jaja, saludos. Ah, chingado. El profeta con 12 reanimaciones. Cario ya vale la pena, confirmo. Sí. Fuego de contención, bien. Ok, sí, los bolsos también desbloquean cartas y skins. Importante. Aerosol de primer plano, mamá. Con las As en 4. A ver, ¿cómo es? ¿No será que lo de los bolsos es que te pone 11 para el logro, pero que puede ser para bien infinitos hasta que tengas todo? Yo creo que así sería. Seguramente. ¿Que nos regresa al menú, Park? Simón. Sí, mira, estoy viendo y no me contó la progresión de que yo lleve el bolso, entonces yo creo que son esos bolsos, 11 bolsos generales. O sea, de que en los squats, si terminan de llevar el bolso, bueno, el duffel bag. ¿La mocla? Samuel momento. Ey. Samuel momento. Está aquí encima de la consola. Uf. Hijo de puta. Mira, está feliz. Bum, 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 bum. ¿Qué mejor conexión en general? Sí. No te ha sacado. Venía con los productos del parche, ¿no? No te ha sacado. Creo que sí venía, pero no los leí. No, yo solo lo que me han dicho ustedes. Yo no he leído los bugs fixes. No importa porque ya me estoy uniendo al grupo. La miniatura de esa misión está chida. Ey. ¿Qué pasa? ¿La pregunta es regresas o en él? No. Ok. Agus, me mentiste. ¿Qué? La de los calacos me sigue pidiendo 3 para llegar al de Sheriff. Muy tu pedo, mi pendejo, a mí no me sale. Me has mentido, Agus. Ah, ¿pero es una carta de las que no tienes? Ah, sí, nada, pues para eso, jaja. Entonces mastícame el pene, pendejo. No. Que tú lo hayas querido farmear no es mi pedo, carnal, yo como te comento. Se te comentó, ahí decía el manifiesto que cada que quien... Que tú lo hayas farmeado no es mi pedo, sí, es muy tu pedo, carnal, yo nomás te comento. Expulsarlo para que me ponga el profeta, nomás en el lobby. XD. Es cierto. Te han sacado. Ahorita ya, de hecho. No, se estaba checando esto y rápidamente. Sí, healing, the free, familiar, the thick. Así que ya llegué, bola de pendejo. Bonito ruido, más a 2 por hora, hijo de puta. A player wall. Ah, aquí está. Fixed an issue where a player could infernal. Ahí está. Arreglar un problema donde un jugador podría involuntariamente ganar tomar el control sobre un bot en cualquier lobby que estuviera expectando después de unirse tarde. Está bien. Muy bien. Pero mira, ¿escucharon esa mod? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Alto ruido, sí, iba a 3 por hora, el hijo de pute. XD. No. Bonito ruido, pero no, iba a 3 por hora el cabrón. Nah, güey, recuerdo lo que una vez te conté. Tenía un compa con su pinche motoneta itálica del 2000. Juez. Y si el güey no le estaba dando con el acelerador a 2 segundos, güey, se la apagaba. Su... Pasa. Bueno, banda, yo me pasaré a retirar. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos. Ah, el rey. El rey. Que yo voy a seguir jugando con chat. Yo esta madre la termino. Por mis cojones.
Porque aparte Dana está jugando, está Crazy en tu 87. En tu stream. Así que ahí está, Raid creado, listo. Bueno, ahí se los dejo con el Agus, están en buenas manos. Se la lavan. Y bueno, faltan 2 segundos, creo. 3, 2, 1. Los dejo con Agus. Adiós. Adiós.